Acapulco atraviesa una contingencia sanitaria por el alto número de casos confirmados de dengue, registrados a la fecha, así como los probables, alertó la Secretaría de Salud de Guerrero. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 07 de Acapulco, Martín Muñoz Chávez, informó que hasta el momento se tienen confirmados 11 decesos y el año pasado se registraron 2 muertes por esta enfermedad, pese a que el gobierno municipal desestimó la gravedad de su incidencia al asegurar que el dengue está bajo control. Fíjate que se incrementó lo doble, lo triple, más o menos es eso. Tienen contabilizados 907 casos probables de dengue. La participación de los ciudadanos es importante para evitar la reproducción del mosco transmisor del dengue. Es el componente que más impacto tiene, ¿eh? El control larvario, la ovipostura en casas. Casi te garantiza el 50% de que no va a haber dengue en esa casa si está limpia. La estrategia de lava, tapa, voltea y tira es la efectiva. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.